Bueno, este es mi primer vídeo en el nuevo canal. Creo que se va a llamar Poesía en 360. Estoy en la parada de autobús de la iglesia de Palazuelos de Ledesma y voy para Segovia, está a unos 5 kilómetros. Y bueno, no sé si podéis oír ruidos de pajaritos que están por aquí. También coches, pero es que esta es una hora mala y es una carretera principal. Pues sí, en 360. ¿Qué es la poesía? Sino una necesidad de irrumpir ante el estrépito de la necesidad de repetirse en el verso intrínseco porque no te sale la rima. ¿Qué sería de mi cuento, mi diosa, si no te tuviese cerca para pervertir al talento del trino de estos pájaros que acompañan en la higuera? Hasta luego, ciclista de la naturaleza del ser. ¿Y qué sería de mi canto misterio si más allá del tiempo que hace que no te veo, me gustaría tenerte cerca para tocarte, para besarte? Es que sabéis lo que pasa, que me han dicho que el autobús pasa cada media hora, entonces son ahora las 10:30. Y yo no sé si ha pasado a las 10 y tiene que pasar las 10:30 porque aquí no hay nadie, desde que he venido no hay nadie. Bueno, voy a hacer muchos vídeos porque me ha subido la conexión de datos de la zona de internet y se suben muy rápido. A ver quién llama. Bueno, dejo este vídeo por el momento, que si me da tiempo hoy hago algo por Segovia, por lo menos enseñaros el acueducto. Y este es el vídeo número uno de este nuevo canal. Poesía 360 me gusta porque engloba bastante al carácter emocional, visceral, artísticamente hablando, con el que me estoy enfrentando ahora. Además que Patricia, esta chica que sale con el pelo así en su foto de perfil tapada de lado, me dijo poesía 360 y algo más que no lo recuerdo, pero Segovia es poesía. Yo voy a estar aquí un año y no es que no vaya a ir a Madrid, pero bueno, en un principio mi idea es compatibilizar las idas y venidas de este tránsito injusto por el que me toca caminar. Pedregoso, abrupto, vulgar, irrespetuoso, insinuantemente despectivo. ¿Qué sería de mi canto misterio? ¿Qué sería del cuento? Perdone, ¿me puede decir a qué hora pasan los autobuses? ¿Suelen pasar a qué hora? Pues Me han dicho yo que sé que pasan hay uno a cada las hora. 12 menos 10, sí.
A las 12 menos 10. A las 12 menos 10, pero no hay ningún cartel por aquí puesto. No lo he visto. Pero es que yo ahora mismo no tengo, no te lo puedo decir, porque yo normalmente no cojo el autobús, pero mi marido que sí que le coge el autobús, yo sé que a las 12 menos 10 hay un autobús. Vale, pues ya sabiendo que pasa uno, estaré aquí como a, como a menos cuarto un poco antes y ya luego sé que... ahora yo no sé si a las 11 o a las 12. Vale. Normalmente cada 45 minutos o por ahí suelen venir. 12 menos 10. Uno a las 12 menos 10. Vale, muchas gracias. Pero ahora yo no sé si hay alguno a las 11 también. Vale, voy a esperar a las 11 menos 10. Mira, y mira en el... Voy a esperar a las 11 menos 10 y si no pasa ninguno a las 11 menos 10. Busca en Google, sí, el horario de los, de el autobús de Palazuelo. De Palazuelo. Y te lo da, ¿eh? Vale, me voy a buscar. Gracias. Te lo da porque yo no tengo que estar en directo, chicas. Si yo estuviese aquí con una cámara, sea como fuese, aunque fuese la cámara del móvil, yo ya se hubiese dado cuenta, pero este bichito que tengo aquí en la mano es impresionante porque pasa completamente desapercibido. Se ha fijado en el móvil y ha dicho, busca en el móvil. Autobuses. Ayuntamiento de Palacio de los Venados. ¿Habéis visto? Han pasado los coches y han movido en mi cámara bola. Está a punto de tirarlas a la basura. ¿Qué sería de mi viento? Esta es la línea 7 y la línea 8. Palazuelos, Segovia. Vamos a ver en laborales. Vale, pues son las 10:45 y hasta las 11:05 no pasa otro. Voy a aprovechar ya que estoy aquí para cruzar aquí al lado. Sacar un poco esta iglesia, está cerrada ahora, donde tenemos 15 minutos, pero podemos... ¡Hostias! Las rocas megalíticas de Alberto Canosa.
saber qué pintan estas rocas aquí. Seguro que hay enterrados gigantes en estado de inopsia. ¿Quién sabe? Si Crometana me volverá a hacer algún vídeo. ¿Qué más quisiera yo que sentirte misterio en el cántico de mi desnudez? ¿Que para qué te quiero suerte? ¿Que para qué te quiero vida? Para tenerte alegría, para compartirte fiel. En el sueño de mi canto no cubrí. Cerca de Dios y de los hermanos. Es que no sé muy bien. Bueno, hace un día precioso. Se respira un aire puro, puro, puro. O sea, los que me seguís del otro canal habréis visto que el cambio ha sido radical. O sea, en Madrid cualquier piedra, cualquier pollete, cualquier acera, cualquier árbol tiene una capa de hollín. Madrid tiene una capa de hollín que es como que le aplicas un filtro de fotografía en blanco y negro, ¿no? Entonces se queda todo como la piedra se queda negra, los banquitos se quedan negros, las iglesias se quedan negras. Es el smog ese que está en Madrid ahí y que los pajaritos. Pajaritos que me cuentan al brincar que qué será de mi diosa misterio si abro el canal 360 en este 16 de marzo. Que qué bonito es vivir. Que mira que he sido gato, ciervo, perro, rosa, trébol, mariposa, pero que también fui roca, abedul, sal, mineral, metal, que no está tan mal ser una piedra. El tiempo pasa y pasa y tú no cambias. Los surcos del viento y del transitar de los recuerdos. Esta cámara no tiene para proteger el micro y me estoy dando cuenta que se va a oír mucho ruido del viento. O a lo mejor no. No sé lo que pasará. ¿Acaso os habéis preguntado a alguno de vosotros qué hubieseis hecho si hubieseis sido Jesús? Sí, imaginaros que nacéis y sentís esa llamada de Dios, la llamada de hacer el bien y de contar la verdad. Si vosotros hubieseis sido Jesús, hubieseis hecho lo que Él hizo, hubieseis muerto en la cruz y dado vuestra vida para salvar al resto de la humanidad. ¿Y qué pasa ahora si yo os digo que yo me he sentido ese Jesús, el responsable de todo cambio? ¿Y qué pasa ahora cuando os digo que siento en gran parte de mi pensar que ya lo he conseguido? Bueno, dejo aquí el vídeo por hoy. Voy otra vez a la parada del autobús. Me voy a poner un poco de música. Voy a vapear un poco porque estos vídeos, como esta cámara es muy sencilla, no tiene ningún relojito, ni contador, ni nada. Y bueno, ¿dónde es? Pero mira, este es un pajarito verde, chiquitito. Mira qué bonito y no se asusta. Hola, pajarito. Hola, pajarito, ¿cómo eres tan bonito? ¿Cómo eres tan bonito, pajarito? Hola, pajarito.
¡Ay, cuántos pajaritos! ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Oigo pajaritos! Estoy oyendo pajaritos. Bueno, bye. Nos vemos pronto, chicos. A ver si grabo algún otro vídeo desde Segovia. A ver si salgo ya del pueblo de una vez. Ya tengo los horarios. Venga, hasta luego, Lucas.